Bueno, egunon eta asteon bide batez. Eskerrik asko deialdi honi erantzun eta etorri izateagatik. Gaurkoan Aldundiak garapenerako lankidetza zuzendaritzatik egin duen enkargu bati esker gehituk egin duen txosten baten inguruan hitz egitera gatoz, eta txosten hori aurkeztera gatoz. Batipat ikusi genuelako joan den urtean gehiturekin eseri ginenean eta lanean hasi ginenean, zegoela, azken bola da honetan, etorkinen inguruan asko hitz egiten ari da, asilatuak, errefuxatuak, era berean duela gutxi Aldundiak, baita Bizkaiako Aldundiarekin batera, Senegalera egin zuen bidai bat, garapenerako lankidetzaren inguruan bidei bat egin genuen ikusteko zeintzu proiektu dauzkagun bai Bizkaiako eta bai Gipuzkoako Aldundiak bertan, eta ikusi ahal izan genuen proiektuetariko bat izan zen hain zuzen ere LGTBI kolektiboak zeintzuk arazo, zeintzuk oztopo aurkitzen dituen eskubideen aldetik, askatasunaren aldetik, bere bizitza garatu ahal izateko libertadean, ez? Eta gaur egiten duguna da gehituk egin duen txosten hori edo informe hori esplikatu. Aintzane izango da, nerekin batera Aintzane Muguruza eta Inigo Lamarka daude gehituren izenean, Aintzane Muguruza koordinatzailea dena eta Inigo Lamarka aski ezaguna baita ere bere garaian gehituko presidente izan zelako, baino Ararteko ohia ere bada. Fergi Barahona daukagu gurekin, berak testimonio zuzen bat eta konkretu bat luzatuko dizue, eta eskerrak ere eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzari, Miren Gallastegiri, bera baita Eusko Jaurlaritzako justizia sailburu ordea. Básicamente hemos querido convocaros para daros a conocer el resultado de un estudio que Gehitu ha hecho en colaboración con la propia Diputación Foral de Gipuzkoa desde su Dirección de Cooperación al Desarrollo en torno a la realidad jurídico-social de las personas refugiadas LGTBI en Euskadi. Es evidente, y en esta legislatura hemos tratado de profundizar un poco en ese trabajo, que una de las razones que restan capacidad de desarrollo a un país, a una sociedad, a un territorio, son sus libertades, son sus derechos fundamentales, es el respeto a las libertades públicas, a los derechos civiles. Ese es un elemento fundamental y es un factor fundamental de desarrollo, como lo puede ser la sanidad, la educación, la cultura o el medio ambiente. Así lo hemos constatado en el reciente viaje que hemos hecho a Senegal, donde, entre otros muchos proyectos, hemos también constatado las enormes dificultades, por no decir la vulneración de derechos fundamentales hacia este colectivo en ese país, como en otros muchos. Y Gehitu nos propuso poder trabajar, y ese es el resultado de ese estudio, es el que se va a presentar hoy aquí, en torno a qué realidad jurídico-social viven esas personas cuando piden asilo por ese factor, por una cuestión de identidad de género o de orientación sexual, qué dificultades se encuentran, cuáles son los servicios que demandan, y quizás también hacer un apunte sobre cómo podría incorporarse determinados criterios en las estructuras actuales para poder hacer una atención pormenorizada. ¿Por qué? Porque son personas, y este estudio arroja una cifra, no ha sido nada fácil poder llegar a ella, pero habla de que entre 2016 y 2018 el número de solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género en Euskadi fue de 84 personas. Esas 84 personas han venido con unas determinadas motivaciones. No es fácil en muchos casos detectar la cifra porque de entrada se encuentran con dificultades para poder expresar abiertamente que ese es un motivo claro de opresión, de falta de condiciones para desarrollar una vida plena, porque vienen acompañados y porque porque todavía no es fácil plantearlo en esos términos tan abiertos, ¿no? Hay datos a nivel europeo y en algunos casos es más fácil, en otros casos menos, sobre qué realidad se vive en diferentes estados, ¿no? En Bulgaria se habla, a datos de enero a junio de 2016, de entre 50 y 100 personas o 100 solicitudes de asilo por motivación de orientación sexual o identidad de género. En Dinamarca, 70 nuevas solicitudes de asilo. Las fuentes son muy diversas, en algunos casos son ONGs, en la mayor caso son ONGs, ¿no?
En Finlandia, hasta 500, entre otoño de 2015 y febrero de 2017. Hay muchos países como Francia que no tienen datos disponibles. Alemania, 56. Grecia, 32. Bueno, evidentemente, como decía al inicio, bueno, pues este es un factor que nos preocupa, ese es un elemento que impide que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida pleno y creemos que tiene que también formar parte de nuestros valores de solidaridad, además de otras muchas cuestiones que los seres humanos, los hombres y las mujeres necesitan para vivir. Este es un elemento al que hay que prestar la atención y es evidente que hay una brecha entre el nivel de conquista social que se ha logrado en Europa, donde estamos llevando nuestras reivindicaciones a un terreno festivo, donde estamos dando pasos y faltan todavía pasos por dar, pero estamos en un estadio, bueno, de visibilización muy alto, con la realidad que viven las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, del colectivo LGTBI, muy, muy distinto. Que necesitan también solidaridad y necesitan apoyo. Y yo espero que este estudio sirva para que el conjunto del entramado institucional en Euskadi y también, ¿por qué no en España? Bueno, se centre también, enfoque esta cuestión dentro de sus estructuras y entienda que todos los servicios, tanto jurídicos como sociales, que presta el Estado de Bienestar Europeo, en este caso el Estado de Bienestar Vasco, adopten esa mirada y incorporen esa cuestión a la hora de tramitar los asilos y a la hora de bueno, pues reconocer las vulnerabilidades de este colectivo. Por mi parte, nada más, insistir igual en el agradecimiento, por supuesto, a Gaitu por el trabajo realizado y le voy a pasar directamente la palabra a Aintzane Muguruza para que nos explique un poco los pormenores del estudio. Ahora, Bueno, Aintzane. egunon denoi, eskerrik asko Denis. Eskerrik asko Foru Aldundiari ere laguntza eman digulako azterketa hau aurrera eramaten. Bueno, berak kontatu du ia gehiena, baina bueno, saiatuko naiz pixka bat sakontzen. Lehenengo euskaraz egingo dut eta gero erdera egingo dut laburpen txiki bat. Gehitun duela bi urte gutxi gora bera, 2016an, hasi ginen konturatzen, gero eta gehiago zirela gehitura gerturatzen ziren LGTBI kolektiboko pertsonak, harrera bila zebiltzan ailegatzen ziren pertsonak. Horren ondoren, erabaki genuen komeni zitzaigula jakitea alde batetik zeintzu ziren pertsona hauek beraien herrietatik ateratzeko zituzten arrazoiak, zeintzu ziren beraien jatorriko herrialdeetan pairatzen zituzten egoerak, diskriminazioak, bazterkeriak eta biolentzia, batzuetan ere bai. Eta hori alde batetik, eta gero aztertu, onera iristen zirenean zein zan araudia, bai Europaren aldetik, bai Estatuaren aldetik, ze harrera mota egiten zitzaien, zeintzu ziren prozedurak, eta zeintzu ziren kontuan hartzen ez ziren behar espezifikoak, pertsona hauek dituzten behar espezifikoak eta kontuan hartzen ez zirenak. Orduan, horretan jarri ginen, eta Denisek esan bezala, erabaki genuen beharrezkoa zela orain egin dugun lan hau burutzea, hain zuzen ere, galdera horiei erantzuna emateko. Alde batetik, ikusgaitasuna eta babes eza azaleratzea, ikustaraztea, behar espezifikoak aztertzea, hiritarrei errealitate ezezagun hau azaltzea, eta pairatzen dituzten egoerak salatzea. Orduan, egin dugun ikerketaren helburuak dira alde batetik nazioarteko babesa prozeduren aurretik ondoren eta gero pairatzen dituzten zailtasun juridikoak eta sozialak nabarmentzea, harrera prozeduran dauden eta asetzen ez diren behar espezifikoak ezagutzea, lehen esan duan bezala, eta aurreko arazoi erantzuna eman diezaieketen mekanismoak aztertzea eta jakinaraztea. Ez dago datu ofizialik, lehen Denisek esan duen bezala, azterketa asko kostatu zaigu azterketa hau egiterako momentuan ezagutzea zeintzuk diren azken urtetan Euskadira ailegatu diren LGTBI errefuxiatuen zenbakia ezagutzea eta beraien jatorriak eta ezaugarriak aztertzea. Eta bueno, horretarako egin behar izan ditugu elkarrizketa sakonak eta luzeak
babes prozedura kudeatzen duten elkarteekin, eta ahal izan dugun neurrian hemen babes prozeduran dauden LGTBI personekin ere bai. Askotan, denesek esan du ere, are gehiago zailtzen da datu hau jakin alizatea, personek, beraiek, ailegatzen diren motxilarekin ez dutelako kontatzen zindan beraien errealitatea, eta asko kostatzen zaie personengan konfiantza edukitzea, eta bere benetako arrazoiak azaleratzea. Eta pairatzen dituzten egoerak kontatzea ere, adibidez, egon daitezke, harrera prozeduran etxe bizitza batean, non bizi behar duten, konbibentzia eraman behar duten homofoak diren personekin, baina ez dira ausartzen kontatzera. Adibide oso askotan aurkitu dugun adibide bat hori adibidez. Aztertu dugun arloak bi dira, bat da juridikoa, esan duan bezala, zeintzu diran gure araudian dauden Europa mailan legedia eta estatu mailan legedia, eta beste aldetik zeintzu diran sozialki, arlo sozialean kontuan hartu behar ditugun egoerak persona hauen integrazioa osoa izan dadin. Orduan, aztertu dugu adibidez, ze zailtasun pairatu izazkete osasun arloan, ze zailtasun pairatu izazketen hezkuntza arloan, etxe bizitza bat bilatzeko momentuan, gure hizkuntza ikasteko momentuan edo lan munduan sartzeko momentuan. Nabaria da, pertsona hauek izango dituzten zailtasunak ez direla berdinak beste errefuxiatuekin alderatuta. Adibidez, pertsona transexual batek lan aurkitu alizateko zailtasun gehiago izango ditu are zailtasun gehiago edozein errefuxiatuak, baino ez du pairatuko bakarrik arrazakeria, pairatuko du ere homofobia, transfobia, ia ziur. Ze gainera, persona hauek onera llegatzen direnean lan egiteko aukera izaten da gehienetan jende aurrean lan egiteko lanpostuak, hau da, ostalaritzan, eta bar, persona transexual batek zailtasun handiak izango ditu horrelako lan bat aurkitzeko. Bueno, orduan gure helburua izan da, arlo guzti hauetan pairatzen diren ezaugarri o zailtasun bereziak LGTB izanagatik pairatzen diren zailtasun bereziak aztertzea eta hoiek ekiditeko mekanismoak proposatzea. Bueno, eta hori da lana. Orduan, orain... Igual indiko la markari pasatzen bai. Dugultza. Bai. Bueno, egunon, buenos días. Bueno, seré breve. Yo estoy aquí porque fundamentalmente Andrea Bertemur, la autora del trabajo, no ha podido venir y bueno, ahora mismo estoy colaborando con la Comisión de Cooperación Internacional de GEITU y bueno, me he ofrecido a estar aquí porque bueno, estamos como asociación trabajando y en concreto esta comisión trabajando sobre este tema. Subrayaré tres o cuatro elementos y luego, obviamente, pues nos someteremos a las preguntas que quieran formular. Es un estudio pionero. La verdad es que no conocemos un estudio parecido que se haya hecho en Euskadi, no, con toda seguridad, en el Estado español tampoco, y en el ámbito europeo no nos consta que haya un estudio similar, lo cual no es una buena noticia, sino que es una noticia nefasta, porque nos hallamos ante una situación absolutamente terrible, la de personas refugiadas, doblemente refugiadas, porque están huyendo. En muchos casos de situaciones de guerra y de la amenaza de muerte, pero en concreto, en tanto en cuanto, pues son personas que solicitan una protección internacional por ser, no todas ellas, pero algunas de ellas y explícitamente, por ser personas LGTBI y que sufren una vulneración terrible de sus derechos fundamentales más elementales. Y digo más elementales empezando por la vida. No hay más que ver los informes anuales, en concreto los de Amnistía Internacional, por ejemplo, que detallan la situación absolutamente vulneradora de derechos que sufren la inmensa mayoría de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales o intersexuales en la mayor parte del planeta. En algunos casos, cerca de 80 países con amenazas de muerte para sus vidas.
La realidad de esas personas, en su mayor parte, es que ocultan su condición, evidentemente, para, digamos, evitar pues situaciones, en algunos casos extremos, como la amenaza a su propia vida. Ocultan su condición en sus países donde viven, pero algunos de ellos se dan el paso, pues porque han sufrido ya, digamos, persecución o amenazas contra sus derechos fundamentales y huyen a aquellos países donde les pueden garantizar esa protección. O en el marco de la huida masiva que se está produciendo en los países, sobre todo de Siria y de Oriente Medio, países que están en guerra, como ustedes saben, y pues huyen pues de las situaciones de guerra, pero a su vez añaden a su situación digamos, susceptible de ser reconocido como derecho al asilo, pues su condición de personas perseguidas por ser lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Hay un dato que es importante y es que, y se han dado casos, testimonios en ese sentido, de que personas LGTBI dentro de las comunidades de refugiados en países donde han sido acogidos, en concreto quiero decir por los centenares de miles que están ahí en Alemania, en otros países significativos, están también sufriendo, en algunos casos, explícitamente, discriminación en el seno de sus comunidades, porque bueno, nos hallamos ante culturas, pues en muchos casos, fuertemente homofóbicas o LGTBfóbicas, con lo cual añade la circunstancia de que, siendo refugiados, huyendo de una situación de guerra o de hambruna, son también discriminados, al menos si se explicita su condición de orientación sexual o identidad de género. En el segundo caso, es un signo más evidente, más externo, lo cual genera pues, situaciones, insisto, de discriminación. Bueno, guztionen aurrean, zer esan behar da, azteko, persona hauek babesa jasotzeko eskubidea dutela. Ez gara arazoi etiko ez bakarrik ari, baizik eta giza eskubidez. Ez bakarrik gizon emakume gisa dagozkien funtsezko eskubidez, alegia ba, askatasuna, bizitza bera, berdintasuna eta duintasuna babesteko eskubideak. Baizik eta, zorionez, nazioarteko legeriak eta bereziki Europako legeriak, asiloa jasotzen duen legeriak hain zuzen ere, espresuki aipatzen du pertsona hauek orientazio sexualagatik edo genero identitateagatik jazarpena pairatzen duten pertsonak eskubidea dutela babes internazionala izateko. Asilo eskubidea edo asilo eskubidea ez baldin bada neurri subsidiario bat. Beraz, administrazio publikoak, podere publikoak behartuta daude eskubide baten aurrean gaudelako pertsona hauei dagokien babesa emateko. Y lo que este estudio refleja es que hay muchas insuficiencias y muchos ámbitos de mejora. Nos hallamos, por tanto, como decía en euskera, con que las ambiciones públicas, los poderes públicos europeos, españoles, vascos, tienen la obligación de dar protección internacional, porque así lo exige la legislación, a estas personas, porque están sufriendo persecución, vulneración de derechos fundamentales recogidos explícitamente en la normativa que lo regula y, por tanto, tienen derecho digamos, a obtener el estatuto de refugiado, es decir, a ser titulares de derecho de asilo o, en su caso, de una protección subsidiaria. Claro, eso lleva un procedimiento, un proceso. Nos hallamos ante una realidad, además, muy compleja, en el cual, como ha dicho bien antes Aintzane, muchas personas, porque han vivido ocultas en sus países de origen, en lo que se refiere a digamos, a su identidad sexual o a su identidad de género, y por tanto, en los procesos de reconocimiento de su eventual derecho a la protección internacional, nos hallamos con muchas deficiencias de origen, es decir, porque a estas personas les cuesta muchísimo, salvo que allá nos encontremos ante casos expresos y extremos de persecución por, digamos, por su identidad del LGTBI. Por tanto, primera dificultad es esa. La segunda, una falta de información tremenda por parte de aquellas personas que con toda su buena voluntad gestionan, ya sea en el ámbito de las ONGs o en el ámbito de las administraciones públicas, que gestionan esos asuntos. Y por todo ello, este estudio tiene, o creo y pensamos que va a tener la virtualidad de ser una herramienta muy útil para todos los ámbitos, ya sea institucionales o de ONGs, que trabajan en el ámbito o en los procesos de reconocimiento del derecho a protección internacional a las personas que son susceptibles de tener esta protección. Verás,
zorionak eman dizkio eta azteko ikerketa egin duenari eta baita foru aldundiari laguntza eman duelako. Eta espero dezagun hemendik aurrera administrazio publikoak zeintzuk, behintzat Euskadin zorionez administrazio publiko guztiak adierazi dute behin da berriro borondatea eta nahia badutela errefuxiatuei dagokienean alik eta onduen egiteko, beraz borondatea badago, bestetik zorionez Euskal Gizarteak ere ikaragarrizko aurrerakuntzak egin ditu LGTBI personen onarpenea, legezko onarpenea, baina baita onarpen sozialean, beraz baldintza ona ditugu eta bueno, falta zaiguna da ematen zaien arreta eta administrazio publikoak dituzten bete beharrak betetzeko orduan informazioa falta zitzaigun, badaukagu ja erramienta hau, badaukagu ikerketa bat, diagnostiko aliketa zehatzen egiten duena, eta hemendik aurrera beraz espero dezagun gauzak hobeto egitea, zeren eta lehen erderaz esan dudan bezala pertsona hauek pairatzen duten egoera benetan oso estremoa da. Bereien giza eskubidea funtsezkoenen urrapena ikaragarria da. Eta ikaragarria da, eta kasu askotan gainera, jazarpen hori egun Europan dauden errefuxiatuen komunitateen barnera trasladatzen da, eta beraz bere jatorrizko herrialdetan izan duten diskriminazioa, jazarpena eta mehatxuak bizi dauten dute, eta beraz hori oso kontuten hartu beharko lukete administrazio publikoek. Eskerrik asko Iñigo. Como se ha dicho antes, bueno, se han llegado a contabilizar 84 personas de este colectivo entre los años 16, 17 y 18. Tenéis en esta tabla un poco la procedencia de muchas de estas personas, algunas de ellas lesbianas, otros son gays, transexuales. Concretamente, claro, todo lo que diga el estudio, yo creo que se ha resumido muy bien, es muy eficaz para las instituciones, pero desde un punto de vista también de la comunicación y de la sensibilización, nunca estará a la altura de un testimonio directo como el que hoy podemos escuchar, porque nos acompaña Fergi Barahona, que es refugiada hondureña, que nos ha parecido pues más que pertinente que pudiese intervenir y que pudiese contarnos su historia, ¿no? Que nos pudieras un poco contar cómo ha sido digamos, tu llegada aquí a Euskadi y en qué situación te encuentras, Fergi. Como lo dijo él anteriormente, mi nombre es Fergi Barahona, soy de Honduras y pues más que todo pues les voy a comentar lo que es vivimos nosotras como chicas trans en mi país, la situación, o sea, la problemática que tenemos. En Honduras especialmente desde las últimas dos décadas las personas LGTBI han sido objeto de diferentes tipos de violaciones a sus derechos, tanto civiles, sociales, políticos, culturales y sexuales, que afectan diferentes ámbitos de su vida, tales como el acceso a la salud, educación, empleo, seguridad y justicia. Las transgresiones se han traducido en abusos verbales, acoso sexual, exclusión social e institucional, violencia física y tortura. Sin embargo, las violaciones más evidentes en la privación de la vida de forma arbitraria para las personas de la comunidad, como se demuestra en diferentes datos estadísticos de fuentes oficiales. Dentro de las personas LGTBI, las personas más vulnerables a las agresiones somos nosotras las personas trans, ya sean travestis, transgéneros o transexuales. Todas ellas se ven enfrentadas a dificultades económicas, sociales y familiares, que los dejan en situación de mayor vulnerabilidad, ya que no tienen opciones o oportunidades que las permitan llevar sus vidas plenas. En estas condiciones, las personas trans buscan alternativas de vidas independientes. Muchas son expulsadas del ámbito familiar, afrontando la vida en la calle y viéndose obligadas a ejercer el trabajo sexual. Siendo víctimas de la violencia de género y ligadas al crimen común y organizado, lo anterior, aunado a la falta de oportunidades para la satisfacción de necesidades básicas como trabajo, salud, vivienda y educación. Según el diagnóstico de crímenes de odio, se demuestra que en el periodo comprendido entre enero de 2009 y enero de 2018 se cometieron 278 crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Desde el 2008 se registran al menos 67 asesinatos de este tipo, y solo a partir del golpe de Estado de junio
De 2009 existe un total de 60 muertos violentos. 60 muertos violentas. Después esta situación se incrementó y se reportaron 3 asesinatos de chicas trans y 9 de gays, siendo la incidencia de muertes violentas más altas registradas en un semestre por el Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de mi país. Durante el año 2011, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recibió continuados informes de actos contra la integridad y derechos de las personas LGTBI, en el sentido, en enero de 2011, expresó a través de los comunicados de prensa la profunda preocupación por las amenazas graves, hechos de violencia y asesinatos de las personas trans. En la región de Centroamérica, Honduras es el país que presentó los mayores índices de violencia y crímenes de odio contra la población LGTBI. Las principales causas de esa problemática son patrones culturales de dominación patriarcal en la sociedad, fundamentalismo religioso, impunidad jurídica debido a la indiferencia del Estado. El estigma y la discriminación son considerados los principales motores de las violaciones de los derechos de las personas trans. Sus causas están asociadas con la orientación sexual, la identidad de género y un fuerte conservadurismo religioso, que obstaculiza que las personas de la sociedad sean formadas en estos temas y que influyan negativamente con el pensamiento humano. A estas presiones se le suman la falta de interés, la indiferencia, el restringido acceso a recursos y la ausencia de apoyo por parte de la institucionalidad estatal, aumentando directa e indirectamente la fragilidad de capacitación administrativa, técnica y organizativas para la prevención, exhibibilidad y defensa de sus derechos económicos, sociales y culturales. Un ejemplo es el limitado acceso a la salud por parte de las personas LGTBI, ya que existe un rechazo hacia los pacientes por su apariencia física o comportamiento lésbico, gay, transexual, travesti o intersexual. Igualmente, su acceso a centros hospitalarios es restringido por el comportamiento negativo del personal de salud, quienes en la atención de pacientes de la diversidad muestran sus conductas hostiles e indiferentes. La dignidad humana es inherente a toda persona y el respeto de los derechos humanos de cada persona es inalienable y esto deben permitir la realización completa de cada ser humano, visto no solo como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino también sexuales. Es decir, que el derecho de cada ser humano a vivir plenamente su preferencia sexual a fin que la persona desarrolle su personalidad íntegramente. Bueno, como he leído anteriormente, por esta situación es que yo pues he decidido venir aquí a España por este numeroso número de problemas que tenemos. Una chica trans, su vida útil es de 35 años en mi país. ¿Por qué? Por lo mencionado anteriormente, sufrimos mucho en cuanto a estigma, discriminación, como lo dije también, en el área económica, social, política y también en la salud. Yo tengo exactamente 3 meses y medio de haber venido al país. Para mí ha sido muy difícil porque he dejado mi familia en mi país y pues es algo muy duro, pero quien no arriesga no gana, ¿ya? Entonces, le doy gracias a España que me ha acogido, pues, y me siento muy bien, me siento como más segura. Ando por la calle, me siento una persona más libre. En mi país no lo hacía. ¿Por qué? Salía de casa, a calle, empezaban los insultos hacia mi persona, las ofensas, aquel estigma, aquella discriminación, no me sentía muy libre. Entonces, por estas situaciones es que la mayoría de las chicas trans optan por salir de sus países. No sé si tienen alguna pregunta. Seguro que sí.
Bueno, yo he decidido, obviamente, que esta ciudad, porque yo aquí tengo lo que es una hermana, ella me ha acogido, y pues esa ha sido la situación por la que yo he escogido. Lo que hice, lo primero que hice al llegar aquí fue, pues, al mes, porque no estaba muy informada, es revisar por medio de internet lo que eran las asociaciones que el gays o de trans, y pues me salió Gay2. Y me contacté inmediatamente con Gay2. Y pues al siguiente día ya me estaban llamando que me querían conocer y esto. Entonces me sentí como más en familia, ¿eh? Y pues ahora ya conozco un poco más a Jesús, lo conozco a ella. Y pues por eso ha sido la situación también. Ey, es sí. Está en trámite. Tiene ya la fecha para Sí. la entrevista, pero todavía no se ha producido. Porque imagínate, esas 80 y pico peticiones de asilo, no sabéis cuántas son aceptadas o cuántas rechazadas, ¿no? Una de las problemáticas que se están dando actualmente es que el proceso está siendo muy largo, se alarga mucho. Entonces, en la mayoría de los casos de las personas que conocemos en Gate todavía no hay una resolución. Incluso En las ningún caso. en ningún caso. No. Incluso las personas que se acercaron a Gate en 2016 son 2 años ya largos, todavía no. Bueno, vamos a analizar en profundidad las recomendaciones que plantea el estudio, pero es evidente que Diputación lo que sí tiene es todo un aparato y toda una operativa en materia social que trabaja por la inclusión, que trabaja por la integración, que trabaja por amparar y por dar cobertura a las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Seguramente, del mismo modo que se está hablando ahora de cómo dar cobertura a las personas inmigrantes que están apareciendo en nuestras ciudades, en nuestras estaciones de autobuses y que no tienen una estructura, digamos, ad hoc, habría que pensar en cómo incorporamos esta mirada sin necesidad de generar guetos ni políticas que contribuyan a la guetización, pero sí cómo incorporar esta mirada para que los educadores sociales, las educadoras sociales, las personas que tienen que hacer evaluaciones, puedan detectar, puedan intuir, puedan orientar, puedan comprender esta realidad, porque es evidente que también constituye un elemento de vulnerabilidad. Y son personas que en muchos casos, como ya se ha dicho y ha corroborado el propio estudio, aunque esa es la cuestión que anida profundamente en las razones que llevan a alguien a emigrar y a buscar asilo, a buscar refugio en otro lugar, muchas veces no se explicita. Y no se explicita por todas las causas que ya se han explicado. Y creo que esta es una cuestión también de formación y de educación de nuestras estructuras para que comprendan que esa cuestión puede estar presente, que tengan conocimiento de cuáles son los países en los que lamentablemente de forma más recurrente se producen esta vulneración de derechos, para que los incorporen también a sus criterios a la hora de detectar esas vulnerabilidades. Este es un trabajo obviamente de muy largo plazo y donde no es una cuestión solamente única de la Diputación. En el entramado, digamos, de los servicios sociales, pues por fortuna están implicados el Gobierno Vasco, está implicado la Diputación, están implicados los ayuntamientos con los servicios de base. Y ahí, bueno, este primer estudio lo que nos permite es un poco detectar los problemas, recibir las recomendaciones, vamos a metabolizarlas, vamos a trabajarlas y vamos a ver si las podemos incorporar a los procesos de trabajo de las estructuras ya existentes, que son buenas. Bueno, esan dugun bezala, errealidad, Gipuzkoar eta Euskal Gizarteak sensibilidade aurreratua dituko diogu, bueno, sensibilidade ona dauka persona hauen aurrean, baina askotan esan dugu ja mai honetan, askotan persona hauek identifikatzea eta detektatzea da lehenengo, aurkitzen dugun lehenengo arazoa.
Gero, bueno, ba, harrera prozeduran sartzera erabakitzen du, sartzea erabakitzen dutenean, ze personen erabakia da, azken finean, bueno, pairatzen dituzten zaitasunak dira, bueno, ba, ez dela kontuan hartzen beraien identitatea, beraien behar espezifikoak prozedura guztian. Bueno, prozedurak baditu izatez LGTBI kolektiboko personentzat eta beste dozein errefusiatuentzat zailtasun edo hobetzeko puntu batzuk, baina LGTBI personen kasuan, bueno, ba, behar berezi batzuk badaude eta horiek agian ez dira beti kontuan hartzen, eta bueno, hori aztertzen saiatu gera eta horreta hori hobetzeko mekanismoak identifikatzen. Ba, nik erantziko nuke, ba, Fergiren testigantza berak azaltzen digu, desinformazioa itzela da, alegia, LGTBI persona izateagatik bueno, jazarpena dagoen edo giza eskubideen bortxaketa dagoen herrialdetan, jakin ez dakite arrazio horregatik errefuxiatu izateko eskubidea daukatela. Ez dakite. Beraz, jatorrizko herrialdetatik ihes egiten dutenak egoera, berak esaten duen bezala, izugarri estremoa da. Eta ez dira beste herri batera joaten errefuxiatu estatusa eskatzera, baizik eta ihes egiteagatik ba, jatorrien daukaten egoeragatik. Eta gero, ba, berako ona etortzea erabaki zuen, hemen lagun bat zeukarako ja. Hori da. Eta beraz, lehenengo urratxe izango izateke informazio ematea. Jatorrizko herrialdetan hori egin daiteke, noski, han dauden egon daitezken LGTBI personak laguntzen dituzten elkartekin, ez LGTBI elkartekin, zebiek debekatuta daude. Baina, bueno, guazen gauza errezagoak egitera, eta gauza errezagoak egitea da, bertan dauden LGTBI personak identifikatu ditzagun, eman dizeigun informazioa, eman dizeigun behar dituzten baliabideak, batetik hemen alik eta onduen egon daitezen, eta bestetik abian jarri daitezen nazioarteko babesa, errefuxiatu estatusa edo bestelako babes neurriak zeintzuk legeriak jasotzen dituen, horiek eskuratzeko prozeduran alik eta baliabide gehienak izan ditzaten. Pentsa, gauzatxo bat bakarrik apuntatu. Pentsa, Fergiren kasua hain bortitza eta hain gogorra izan da, pentsa, gainera onera iristen den personak gaztelaniaz hitz egiteko aukerarik ez badauka, hizkuntza ezagutzen ez badu. Pentsa, adibidez, Afganistanetik etortzen den gizon gehi baten kasua. Lehenengo, bere historia kontatu alizateko behar duen denbora eta prozedimendua eta babesa eta oso luzea da, gero gainera hizkuntza ez du ulertzen, orduan, kasu horiek identifikatzea jada hori bakarria zaila da. Orduan, hortarako, ja hortik hasi behar dugu. Boletín de Gaitu ya de hace bastantes meses, pues a lo mejor 6 o 7 meses, se hablaba de este estudio que se estaba haciendo, se hacía un avance, y no se descartaba la posibilidad de estudiar, instalar alojamientos para personas que por su condición sexual, pero bueno, la cuestión es que, yo no sé, porque me acuerdo que llamé, me dijeron que no se había hecho, que estaba todavía en un estado como muy, muy primigenio, pero tenía que ver con este estudio, no sé si han desarrollado esa posibilidad o no. Bueno, inicialmente, después de un desarrollo de meses, creemos que los primeros pasos a dar, hay muchos pasos a dar antes todavía de evaluar si se puede o no se puede, si conviene o no conviene tener pisos, hay que identificar primero conseguir identificar a las personas que están, y luego hay otro tipo de herramientas que tenemos que desarrollar, como puede ser, por ejemplo, el de la sensibilización de las personas, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales que están trabajando con estas personas en el procedimiento que ya existe. Y bueno, más adelante pues ya veremos si existen recursos, si corresponde, si no corresponde. No llegamos a identificar cuáles son los recursos y cuáles son los puntos a mejora. Ray, por completar lo que dice Aintzane, existen muy pocos, pero algún centro existe esas características en Berlín, pero claro, ocurre que esa necesidad ha surgido en el marco de comunidades de refugiados muy amplias, de muchas personas, donde las personas LGTBI a su vez pues eran, o sea, se han exteriorizado o se han atrevido por estar ya en Europa
a estabilizar su condición y han sufrido pues, la discriminación de su comunidad. Y eso ha empujado a las autoridades y a las ONGs a generar este recurso. Hoy por hoy aquí no se ve esa necesidad porque las circunstancias son muy distintas. De entrada, el número es infinitamente menor. Pero como bien ha dicho Insan, desde la Comisión MeToo, lo que sí demandamos a las administraciones es, a partir de este estudio, que pongan todos los recursos disponibles, que no son solamente detrás, desde luego, que el proceso de adopción de las medidas de protección internacional, esa sería la prioridad, desde luego se agilice y se haga en mejores condiciones, porque desde luego se observa que existen muchos ámbitos de mejora, no solamente en el tiempo, es decir, en que las resoluciones se den antes, porque es que estamos hablando de situaciones extremas, sino todo el proceso de acompañamiento, etcétera, etcétera, es susceptible de amplias mejoras. Y como complemento a todo esto, como bien ha dicho el diputado, claro, tenemos toda una panoplia de recursos sociales ya existentes que, como ha dicho Ainsane, lo primero sería, digamos, que tengan los recursos formativos e informativos necesarios y suficientes para que la atención a estas personas sea la mejor posible. La opción de un centro específico para personas LGTBI está ahí porque existe algún caso, pero hoy por hoy, desde luego, no sería prioritario. Y consideramos que o las medidas que se derivan de este estudio van en la dirección de lo que ya hemos explicado y, por tanto, no es una demanda explícita la que se formula para que se abra este, porque por insisto, sin descartar que en un futuro eso se materialice porque se vea esa necesidad, pero hoy por hoy las demandas van en una dirección pues, mucho más amplia y dirigidas pues, a los ámbitos a los que nos hemos referido. Galdera gehiago, edo zalantzak. Oso ondo, mila esker.